La fiscalía de Milán acusa a Humberto Bossi de estafa y daños al Estado. El fundador y antiguo líder de la Liga Norte, es sospechoso de haber estafado al Estado italiano hasta 18 millones de euros al presentar un balance falso para embolsarse la suma de dinero que se asigna a los partidos según sus resultados electorales. Según la investigación que se está llevando a cabo, los hijos de Bossi, Renzo y Ricardo, también podrían haberse apropiado de manera indebida del dinero del partido para cubrir gastos personales. Francesco Belcito, Norte... El partido es otra de las figuras clave del escándalo que también está siendo investigada por desvío de fondos. El escándalo estalló en el mes de abril, cuando la policía registró la sede de la Liga Norte, en la que se descubrieron extraños movimientos de dinero y hasta supuestas relaciones con la mafia calabresa. Humberto Bossi, ex aliado de Silvio Berlusconi, se vio forzado entonces a dimitir.